seudónimo artístico es Aribri, que no tiene ningún significado particular y es la firma que utiliza cuando deja de ser el doctor, aunque ya se retiró del ejercicio de la medicina y ahora disfruta de su jubilación. El aspecto más curioso es quizá el motivo que hizo que el médico se convirtiera en artista, y así es como lo explica. No solo la medicina, sino otras profesiones que estudié, como administración de empresas y comercio internacional, me fijaron reglas y protocolos, pasos y disciplinas que tenía que seguir rígidamente. No las critico, eran necesarias para hacer mi labor adecuadamente, pero me faltaba libertad, me faltaba hacer lo que yo quisiera sin órdenes ni instrucciones. De hecho, esa es la razón por la cual nunca recibí clases de escultura. Sé que me hubiese superado muchísimo más, porque lógicamente con educación uno se supera, pero no quiero perder la libertad que esto significa para mí. Cuando uno recibe clases, entonces te decir, bueno, no, ahora la técnica que vamos a usar es la de tal escultor. Y se hace así, así, así. Pero yo no quiero hacer eso. Yo quiero hacer lo que a mí se me da la gana. Lo que a mí me satisface. Lo que yo, como yo quiero expresarme. No como otros quieran que yo me exprese. Porque al final de cuentas, si uno sigue reglas, sigue siendo lo mismo. No pretendo ser un ejemplo artístico para nadie, pero sí que es genuino, genuino. Y eso es lo que yo siempre busqué. Aunque ha perfeccionado su trabajo enfocándose en la talla en madera de modelos de sinagogas, sus obras incluyen también el tema de la familia y otros variados como la concepción de la vida. De hecho, don Carlos se define a sí mismo como un feminista. Sí, esto es, si algo respeto yo, es una mujer embarazada. Por toda la evolución, desde que piensa o llega a concebir hasta que llega a tener su bebé, es algo que está muy aferrado en mis sentimientos y en mi profesión. Y esto es una versión muy peculiar de una mujer embarazada, que ahí está con sus senos, el pezón, el bebé, la placenta. Aribri, como nos referiremos ahora a don Carlos, nos explica también otra de sus obras. Fue destruida en 1943. Estaba en el gueto Varsovia. Y eso fue la carta de presentación del jefe de la Gestapo en Polonia, de que habían destruido el gueto de Varsovia. Eso era un informe para sus comandantes. Y la destruyeron. Y esta fue una de las sinagogas más grandes del mundo en su momento. Esta es hecha en el siglo XV, 1490 y algo. O sea, estamos hablando cuando se descubrió América. Ahí la hicieron. Por cierto, que ustedes ven que tiene una zona de piedra y después construyeron otras partes. Bueno, la reconstruyeron porque la destruíamos. Era Polonia en aquella época, ahora está en Bielorrusia. Esta fue hecha en 1920. Tiene una característica que es hecha de madera. ¿Por qué estaba hecha de madera? Porque los judíos no les permitían usar, vean lo que es persecución racial, usar mampostería, si no podían hacer el cemento. Y no podían tener trabajo de fontanería. No tenían excusados, ni baños, ni nada. Esta sinagoga, que es impresionante por el tamaño, tiene 14 metros de alto, en madera. Adentro tiene un decorado, como no se imaginan. Yo vi recientemente un documental de cómo una gente de Massachusetts, de una universidad, la reconstruyó.
y esta está reconstruida, pero de la ceniza, ¿verdad? Y con gran anuencia nos explicó desde su taller cómo es el proceso de creación de sus trabajos. Y después comienzo a volarle más, ¿no? Uh-huh. Claro, que me valgo de ciertos trucos, como por ejemplo esta vez que está más pálida, con los bordes así para porque esto es muy difuso, entonces necesito encontrar los detalles. Y los colores sí, los copio más o menos, esto va a ser gris, ¿verdad? Y esto va a ser un cafecito claro. Bien. No te puedes imaginar lo desestresante que es. ¿Cuánto cree que le falta para terminar? Esta le falta una semana. Sí. Tuvimos la oportunidad de admirar sus obras personalmente y ahora podemos presentarlas a través de esta entrega de curiosidades. Pero como buen artista, él no está preocupado de la opinión que tienen los demás sobre su trabajo. Me importa muy poco lo que opina la gente. Lo hago para mí. Sí, me gusta. Uno se siente halagado cuando alguien dice, ay, qué lindo lo que hizo, ¿verdad? No voy a negarlo. Pero cuando lo estoy haciendo, tiene que satisfacerme a mí, primordialmente. Ahí soy la tercera persona importante en mi vida. Porque la primera soy yo, la segunda soy yo y la tercera soy yo. Es un poquito egocéntrico, pero ahí, así soy, no soy perfecto. ¿Qué vamos a hacer?